Para hacer este, ¿cómo le hacemos, Ángel, para hacer este programa con semejantes? Te distrae, pero nosotros somos unos profesionales. Bien profesionales. Felicidades al Club de Fútbol América por sus 102 años. Felicidades a la América con una derrota, siendo el equipo grande. Oye, pero es que hay malos momentos, no siempre se gana. Hay que cumplir el objetivo, ¿no? Yo creo que una derrota en un amistoso no mancha el legado, la historia de un club tan grande. También los Tigres también perdieron, ¿no? En penales. Es como una relación, hay altos, hay bajos. No todo es felicidad, no todo es tristeza. Bueno, sí puede ser felicidad, hay que tomarlo de la mejor manera. Hay malos momentos. No, porque hay que tener reconciliaciones padres. Y ahorita, en sus relaciones, ¿usted se encuentra en momentos altos, bajos? Ahorita estoy en un momento muy alto de mi vida. Muy alto, estoy muy a gusto, no tengo ningún problema. ¿Estás muy feliz con tu pareja actualmente? Estoy muy feliz con mi pareja actualmente, no tengo ningún problema. Y no es celoso ni nada de esas cosas. Muy bien. Ya nos lo aclaró Jennifer, bienvenida. Ya se ve usted divina. Muchas gracias, qué lindos, gracias. Oye, Jenny, por cierto, estuvimos en... Eso. Ay, se transforma, nada más escucha la música. Ahí está la nuestro víctima, WhatsApp para que usted pida. Nos iba a decir, Yasmín, que... Oigan, chicos, no, hombre, estuvimos ahí en el partido de la selección mexicana. Sí. No. Nos la pasamos espectacular. Bomba. Estuvimos ahí con los jugadores, pero lo vimos de lejos. ¿En serio? De lejitos. Pues no, claro, pues ¿dónde íbamos a estar si no íbamos a estar en el... Pero ustedes, a mí me dijeron que tenían lugares privilegiados. Sí, no, la verdad, se lucieron. Mira, la verdad es que sí, se lucieron. Le mandamos un saludo a todos. Mi querida de la Flor. Sí, los involucrados. Los involucrados por dejarnos, ahora sí que, pues las puertas abiertas del universitario. ¿Grabaron algo? Para grabar, claro. Claro. Tenemos algo hoy en sí. Por supuesto. Sí, fuimos a trabajar, no fuimos a disfrutar del partido. Me sorprende que Jenny está haciendo cápsulas, recetas. Sí. Sientes pasos, ¿te acuerdas cuando no hacías nada? En un año y medio más o menos, Adrián, si recuerdo, hizo al pilotito Jiménez. A Jiménez, a Israel, le mandamos un abrazo. Por Oye, sí, un saludo. Pues es que ella ya va creciendo mucho, claro. Te estás quedando atrás porque a ti te pido cosas y... A mí, claro que no, pues sí, chicos, fui. La ropa sucia, se lava en casa. Por amor de Dios, aquí hablamos de fútbol únicamente. Oye. ¿Y iba a decir algo? Bueno, sí, es que Jenny se siente muy a gusto aquí porque ella sí habla aquí mucho, ¿no? Como en el show. Ay, no me digas eso, porque es revela. Ella me lo dijo en el estadio cuando ya nos tomamos unas heladas, aguas heladas. Se abrió por completo. Pero no, la verdad es que habla muy bien aquí también en el show. Se echa para atrás. Muy bien. Ahí está.